deberíamos velar y orar como pueblo y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. Y eso es lo que debemos estarnos preparando. Porque el tiempo se alarga aparentemente, note, aparentemente, muchos se han vuelto descuidados e indiferentes acerca de sus palabras y acciones. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras y las acciones. No comprenden su peligro y no ven ni entienden la misericordia de nuestro Dios al prolongar el tiempo de gracia a fin de que tengan oportunidad de adquirir un carácter digno de la vida futura e inmortal. El hecho de que aparentemente Cristo se está demorando, estamos bajando la guardia y estamos siendo descuidados en nuestras palabras y en nuestro estilo de vida. Cuidado. Sigue diciendo. Cada momento es del más alto valor. Se les concede tiempo, no para que los dediquen a estudiar sus propias comodidades y a transformarse en moradores de la tierra, sino para que lo empleen en la obra de vencer todo defecto de su carácter y en ayudar a otros, por su ejemplo y esfuerzo personal, a ver la belleza de la santidad. En eso debemos estar trabajando, en nuestro carácter y ayudándonos a otros, y sobre todo buscando la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Sigue diciendo, Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el rollo de la profecía que rápidamente se cumple. ¿Ok? Este pueblo, desde los principios, los pioneros, nos hemos destacado por estar siguiendo el rollo profético. Esta profecía se cumplió, concluía hasta 1844, donde llegamos al tiempo del fin. Y entonces, el miércoles por la noche, fuimos moviéndonos en la profecía, no por fechas, sino por acontecimientos, que es la manera como Dios está guiando a su pueblo en estos últimos días. Y llegamos, la primera noche, hasta septiembre de 2015. En septiembre de 2015 se dieron eventos, ¿se recuerdan? El hombre de pecado entrando al Congreso de los Estados Unidos. Y ahora, pues, después de ahí nos movimos, en cuanto al tiempo de angustia, los eventos que van a continuar. Y los eventos que van a continuar serán, pues ya van a imponer o en cualquier momento oficialmente la ley dominical. Y luego eso llevará a esta nación, como dice la profecía, a la ruina de la nación. Estados Unidos colapsará económicamente, muy pronto. Más pronto de lo que pensamos. Y luego también explicamos brevemente todo el sistema que está implementado para poder llevar a efecto ese decreto de no comprar y vender. Luego vendría un decreto de muerte, y eso sería el tiempo de angustia. Ahora mismo estamos en el tiempo de angustia corto, breve, justo antes del tiempo de angustia cual nunca fue. Es decir, esta situación va a ir cada vez más empeorando y empeorando más. Entonces, porque el tiempo se alarga aparentemente, no debemos descuidarnos y no estar atentos y estar examinándonos cada uno de nosotros en cuanto al modelo de Cristo. Mientras ese periodo que está sucediendo, el hombre de pecado trabajando con eso, el pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, debe estar reflexionando sobre nuestro carácter, sobre nuestra vida. Anoche hablábamos, en cuanto al juicio, de cómo estamos viviendo en nuestros hogares. Presentábamos el tema de sacerdote de Moloca, sacerdote de Cristo. Y vimos cómo sutilmente el enemigo se ha infiltrado en el campamento. Cómo durante la semana estamos rindiendo homenaje al príncipe de este mundo, y eso ante Dios no puede ser. Porque somos un pueblo diferente. Deberíamos de ser un pueblo completamente diferente. Entonces, ahora mismo Cristo Jesús está intercediendo por nosotros.
en el santuario celestial. Y de la misma manera, su pueblo en esta tierra debe estarse purificando. Mientras eso está sucediendo, nos estamos preparando para ser sellados. Y en el sellamiento hay un tema que es el que vamos a hablar en esta hora, sobre el sábado. Otra vez volvemos. Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el rollo de la profecía, que rápidamente se cumple y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas obedeciendo a la verdad, a fin de no ser hallados sin manto de boda cuando Cristo aparezca. Ahí están los eventos finales: sellamiento, lluvia tardía, fuerte pregón, zarandeo, las plagas, etc. Esos han sido temas que tradicionalmente los adventistas del séptimo día hemos estado estudiando. Lamentablemente, hoy pues casi no se estudian esos temas. Y se ha bajado la espiritualidad, se ha bajado la reverencia a Dios, pero necesitamos volver en esta hora a esos temas. Juan 14, 29 y 30, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Eso lo dice Juan 14. Comentando acerca de esto, en el conflicto de los siglos, encontramos esta cita: ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Ahora, mientras Cristo está en el santuario celestial, nosotros debemos de tratar de llegar a la perfección que hay en Cristo. Leíamos una cita que nos dice que ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras tengamos un pecado. Para nosotros, bastante difícil, ¿cierto? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso se debe desarrollar en nosotros la fe, lo que es sinónimo de confianza, confiar en lo que Dios ha dicho. Él quiere que yo me esfuerce, pero Él me transferirá su vida intachable a mi registro. ¿Estamos bien? Sigue diciendo la cita: nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamientos. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. ¿Se da cuenta? Hay alguna puertecita abierta en el cual el enemigo encuentra un asidero en nosotros. Por eso se nos recomienda que debemos de cuidar las avenidas del alma. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Nada. Sigue diciendo la cita: Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Ahora note lo que sigue diciendo: esta es la condición que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Cuál es la condición? Sin ningún pecado. Sin ningún pecado. Es la única manera, recordemos, una vez que Cristo Jesús deje el santuario celestial, los que estemos viviendo en la tierra, viviremos ante el Dios del cielo sin intercesor. Por eso debemos de vivir sin pecado. ¿Cuándo vamos a alcanzar eso? Pues ya deberíamos estar en eso. Y mucho menos cometiendo pecados voluntarios. Eso ya no se debe dar en nosotros. Es decir, si usted sabe que lo que está haciendo está mal y es pecado, ya no debemos de estarlo haciendo, debemos estarnos esforzando. Porque esta es la condición que debemos alcanzar para encontrarnos con el Señor y poder ser sellados. Ahora sigue diciendo, porque todo está escrito en la Escritura, nosotros solamente tenemos que seguir las indicaciones. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo.
nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. Gloria a Dios. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y la humildad de Jesús. En esta vida, las situaciones que suceden en nuestra vida son la escuela para irnos ayudando a ser mansos, a ser humildes. El Salvador está presentándonos siempre no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos en la vida. Entonces, cuando vienen las pruebas, no debemos quejarnos ante Dios, sino orarle a Dios y decirle: Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme? Porque Él me está corrigiendo, nos está corrigiendo a cada uno. ¿Ok? De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Depende de nosotros, por eso tenemos libre albedrío. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. Cada día que pasa es uno menos en la preparación. Si todos los días, por algo que no nos gusta, explotamos y le damos rienda suelta a nuestras malacrianzas, entonces vamos perdiendo la batalla. Vamos cediendo. Debo de tratar de la manera posible pedirle a Dios en el momento que escucho algo que no me gusta, correr a Jesús y decirle: Señor, ayúdame a que no salga el hombre viejo, sino que pueda, como dice la Escritura, ¿por qué mejor no dejáis pasar la ofensa? Y dejad que Cristo sea el que se encargue. En el libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4, y el libro de ese capítulo 9 de Ezequiel, habla sobre el sellamiento en el tiempo de Israel. Pero vamos a tomar el número 4. En el capítulo 8 se habla de las abominaciones que se estaban cometiendo en el pueblo de Israel. Y entonces Ezequiel estaba gimiendo. Y en el versículo 4 dice: Y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Son hombres que están gimiendo y clamando. ¿Cómo gemimos y clamamos? O también podríamos decir, ¿por cuáles abominaciones están sucediendo? Dice nuevamente la inspiración: La clase que no se aflige sobre su propia decadencia espiritual ni se angustia por los pecados de otros, no recibirá el sello del Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, yo estoy tratando de esforzarme por vencerme y el hermano, pues, que resuelva su problema. No, todos somos hermanos. Todos debemos de orar unos por otros. Todos debemos de esforzarnos y gemir por las abominaciones que se hacen como hermanos. Muchos oyen la invitación de misericordia y son probados, pero pocos son sellados con el sello del Dios vivo. Pocos se humillarán a sí mismos como un niño para que puedan entrar en el reino de Dios. Debido al tiempo, uno va leyendo la cita rápido, pero cada cita es para meditar. Aquí dice que muchos son llamados. Aquí vemos un montón, varios. Ojalá permita el cielo que todos seamos sellados. Ese es el objetivo, ¿cierto? Todos aquí estamos buscando la salvación. Pero la cita me está diciendo que muchos oyen la invitación y pocos reciben el sello de Dios. Porque muy pocos se van a humillar como un niño. Como un niño. Esta cita la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Las vestiduras sucias han de ser sacadas y ha de ponerse sobre nosotros el manto de justicia de Cristo. Otra vez vuelve la misma idea. Ningún pecado. Otra vez la santidad. Es que
Cuando el Señor nos llama, Pedro lo entendió muy bien y dice que el Señor no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santidad. El Señor está esperando la manifestación de un pueblo diferente. ¿Sí? Así que vamos a ver algo en lo cual estamos fallando. Por el arrepentimiento y la fe, somos habitados para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios y somos hallados sin culpa delante de Él. Hasta aquí hemos alcanzado la victoria. Hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Conocemos que la ley está vigente. Conocemos que el sábado es el santo día del Señor. ¿Correcto? Aquí vamos bien, en buena dirección. Los que recibirán la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus almas, confesando sus pecados y suplicando fervientemente el perdón por Jesús, su abogado. ¿Qué estamos haciendo entonces los que recibiremos el sello? Humillando nuestras almas. ¿Cómo? Dice acá, ¿contra qué abominaciones en nuestra iglesia debemos clamar? Veamos algunas. ¿Cuáles son algunas de las áreas donde necesitamos mejorar? Veamos en Oseas 4:6. La escritura me dice: mi pueblo, habla el Señor, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste de tu Dios, de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conocimiento, enseñar. Nuevamente volvemos a la inspiración. Duda y aún más incredulidad en los testimonios del Espíritu de Dios están fermentando nuestras iglesias por doquiera. Así, dice acá, lo quiere el maligno, Satanás. Mucha duda sobre el espíritu de profecía. Ministros que debieran predicar a Cristo predican de sí mismo y esto les place. Los testimonios no son leídos ni tampoco apreciados. Y en los testimonios es donde el Señor nos está guiando en estos últimos días. Muchas personas actúan contrario directamente a la luz que Dios ha impartido a su pueblo, porque no leen los libros que contienen la luz y el conocimiento expresado en exhortaciones, reproches y advertencias. Esos libros que son la luz que Dios nos ha dado en esta hora para llevarnos a la Biblia, para llevarnos a Cristo, no están siendo apreciados. Si en esta hora podemos dar un mensaje, es que hermanos, es invitarlos como pueblo remanente a volver a estudiar por sí mismo la Biblia y el Espíritu profecía. Esa es nuestra identidad y debemos devolver a esos libros. Las profecías, no, las preferencias del mundo, el amor a las modas y la falta de religión han apartado la atención de la luz que Dios ha dado tan bondadosamente, mientras libros y revistas cargados con el error circulan por todo el país. Pero la luz admirable que procede del trono de Dios es escondida debajo de una caja. Ahora note, Dios hará responsable a su pueblo por este descuido. Habrá que rendirle cuenta por cada rayo de luz que Él hizo brillar en nuestra senda. Ya sea que los hayamos aprovechado para progresar en las cosas divinas o que los hayamos rechazado porque era mucho más agradable seguir nuestras inclinaciones. Es decir, Dios ha hablado, ha dado toda la luz que necesitamos, ya sea que la escuchemos o no. Dios nos pedirá cuenta acerca de eso. Y los problemas que estamos teniendo son las ansiedades de este mundo. Todos estamos afanados. Estamos como Marta. Pero debemos estar como María. ¿Cierto? Una cosa es necesario estar en las cosas espirituales. Lo demás será por añadidura. Entonces, los afanes de esta tierra, de este mundo, el amor a las modas y la falta de, correcto, todas esas cosas, cantidades de libros, cualquier tipo de libro se está leyendo ahí ahora, menos la palabra del Señor. Y esto está sepultando la verdad de Dios.
Por todos lados vemos en la televisión, en las películas, de origen diabólico, satánico. Entonces no podemos estar durante la semana leyendo, viendo todo esto y esperar venir a la iglesia el sábado y ser espirituales. No se puede. Es más, cuando uno se sienta a ver una película, eso le quita el deseo de leer la Biblia. ¿Sí? Y si estamos durante la semana viendo todas estas cosas, venimos el sábado y el hermano que está estudiando, que es espiritual, viene y le saluda: hermano, buenos días, feliz sábado. Y entonces el otro hermano que está expuesto a lo otro viene y dice: buenos días. ¿Y cómo está, hermano? Ay, muy bien. Tranquilo, ¿qué pasa? Es por lo que estamos viniendo en la semana, lo que estamos haciendo. Todas esas cosas nos están sepultando. Y la hechicería, música, por todos lados estamos siendo bombardeados. Entonces las ansiedades de este mundo, el amor a las modas, la moda es otra diosa tiránica. Hasta en eso nosotros debemos de vestirnos diferente, ¿cierto? La educación nuestra es diferente porque servimos a un Dios diferente, al Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra. Así que las modas, las ansiedades de este mundo, el amor a las modas y la falta de religión han usurpado la atención que debería estar fija sobre la luz de Dios, que con tanta benignidad Él nos ha otorgado. Es Dios en su misericordia guiándonos con su luz, pero muchos no la estamos apreciando. Dios nos ayude a cambiar ese estilo de vida y volver a nuestras raíces. Muy bien, en Éxodo 31, 16 y 17, el Señor nos dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. El día del Señor es el santo sábado. Así lo dice la Escritura. Y en cualquier Escritura o en cualquier Biblia que usted lo lea. Ejemplo, la Biblia de la Iglesia Católica, en Éxodo 20, 8, dice: acuérdate del sábado. La Biblia, la nueva versión del Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová, también dice: acuérdate del sábado. Séptimo día es el sábado. Así lo dice el Señor. Es el sello de Dios. Es señal entre Dios y su pueblo. ¿Cierto? Pero la inspiración nos dice que el sábado es un broche de oro que une a Dios y a su pueblo. Gloria a Dios. Pero el mandamiento del sábado ha sido violado. El día santo de Dios ha sido profanado. Y cuando usted lee esa cita de Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, sigue leyendo, luego hace mención: ha sido profanado, ha sido violado por el hombre de pecado, que fue el que cambió el séptimo día. Pero sigue usted la lectura y luego llega a los observadores del sábado. Al establecer nuevas iglesias, los ministros deben dar instrucción cuidadosa en cuanto a la debida observancia del sábado. ¿Qué debemos hacer? Dar instrucción cuidadosa en cuanto a la debida observancia del sábado. Ser adventista, guardar el sábado, no es solamente venir una o dos horas a la iglesia y después hacer cualquier cosa que querramos durante el resto del día. Eso no es ser guardador del sábado. Por eso nos está diciendo que debemos dar cuidadosa instrucción. Y eso es lo que queremos hacer, instruir al pueblo. Máxime que acá entiendo que hay muchos hermanos, gloria a Dios, que están aceptando y están abrazando el sábado, pero que vienen de otras denominaciones, de otras iglesias, y hay que instruirlos. Por eso el Señor nos ha guiado a que toquemos este tema. Y aún nosotros, los que ya tenemos tiempo caminando en este camino, estamos fallando en algunas cosas, como vamos a ver. Debemos precavernos, no sea que las prácticas que prevalecen entre los observadores del domingo también sigan los que profesan observar el santo día de reposo de Dios.
La línea de demarcación debe trazarse clara y distinta entre los que llevan la marca del reino de Dios y los que llevan la señal del reino de la rebelión. Son dos pueblos completamente diferentes y tiene que verse visible, clara la distinción. El sábado tiene un carácter mucho más sagrado del que les atribuyen muchos de los que profesan observarlo. Ahí se refiere a nosotros ahora. Primero ya dijo que el hombre de pecado lo pisoteó, pero ahora va con nosotros. El Señor ha sido grandemente deshonrado por aquellos que no han guardado el sábado de acuerdo con el mandamiento, en la letra y en el espíritu. Él pide una reforma en la observancia del sábado. Vamos a ver cuál es la reforma y en qué estamos fallando para poder cambiar. Conocemos a Isaías 58, 13 al 14, ¿verdad? Y lo repetimos a veces, lo sabemos de memoria, pero pocas veces meditamos en lo que dice. Dice el Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Note lo que está, hay tres cosas ahí, ¿cierto? No en mis caminos, no en mi voluntad, no en mis palabras, sino las de Él. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Eso lo hemos leído, lo sabemos. Ahora vamos a ver qué dice la inspiración. No debiéramos hablar sobre negocios o entretenernos en cualquier común mundana conversación. En todo tiempo y en todo lugar, Dios requiere que probemos nuestra lealtad a Él orando el sábado. A veces, bueno, le pongo de esta manera. Cuando me convertí, un día me llamaron o me invitaron a un almuerzo. Tenía como 3 semanas de haber sido bautizado. Y donde estuvimos almorzando, estaba el pastor de la iglesia y estaban los ancianos de la iglesia. Estábamos almorzando, terminamos de almorzar y ustedes saben que después uno se queda en una rueda ahí conversando. Y aquellos eran en chistes y en chistes y en chistes. Y yo recién bautizado. Y yo quedaba pensando, pero este es el pastor y estos son los ancianos. Terminamos. Después cuando nos fuimos en el carro, hablando con ellos, les dije: disculpen, quiero hacerles una pregunta, quiero que me aclaren. Yo soy nuevo, yo no sé. Pero yo entiendo que eso no debería ser en el sábado. Y ahora que leemos esta cita, es lo que Dios está diciendo. No debemos hablar de chistes en sábado, de cualquier común conversación. Deberíamos de estar exaltando a Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, lo que Él está haciendo allá. ¿Cierto? No debemos estar hablando de nada de lo que es del mundo, sino la preparación de Cristo Jesús. Y entonces ellos me dijeron, apenados: perdónanos, usted tiene razón. En verdad que debemos darte el ejemplo y no lo hicimos, perdónanos. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo la inspiración. Nadie venga al lugar de culto para dormir. Esto no debiera verse en la casa de Dios. ¿Sí? Como lo vemos ahí. Nadie debe de venir a la casa de Dios a dormir. No os dormís cuando estáis empeñados en vuestros quehaceres temporales. ¿Verdad que no? Entonces dice, ¿por qué? Porque tenéis interés en vuestro trabajo. ¿Permitiréis que el servicio que entraña intereses eternos sea puesto en un nivel inferior de los asuntos temporales de la vida? Ahora, hay una razón por la cual nos venimos a dormir. Posiblemente muy cansados. Posiblemente desayunamos tanto. Y hay otra razón que es más peligrosa todavía. Y es, en otra parte, el Espíritu de Profecía dice que es el enemigo el que pone en nosotros un sopor, un sueño profundo.
Y entonces, generalmente resulta que cuando el Señor está tratando de decirte algo, ya en ese momento ya se durmió. Y tal vez el mensaje que era para mí, al dormirme, ya no lo escuché. Es lamentable, es lamentable. Al empezar el sábado, deberíamos poner en guardia nuestros hechos y nuestras palabras, a no ser que robemos a Dios, apropiándonos para nosotros, para nuestro uso, ese tiempo que estrictamente es del Señor. Tenemos que estar siempre velando, que no digamos algo que, no, que esté fuera de lugar en el Santo Sábado. Y esto debe hacerse un hábito durante la semana, ¿cierto? Porque el sábado las 24 horas son del Señor. Y debemos tener cuidado con nuestro vocabulario, nuestras palabras. No debiéramos permitir a nuestros hijos hacer ningún trabajo nuestro para ganar la vida o cualquier cosa que se pudiera haber hecho en los 6 días de la semana. Los judíos tienen la costumbre de que el sábado ellos van a la sinagoga, pero llegan y dan su bendición al negocio, y el negocio está abierto. No, no, no. El mandamiento dice: ni tú, ni tu hijo, ni tu esclavo, ni tu siervo, nada, nadie. ¿Cierto? El sábado es para todos, el séptimo día es para todos. Dios no solo requiere que nos abstengamos del trabajo físico en el sábado, pero que disciplinemos nuestra mente para meditar sobre temas sagrados. Este es un hábito. Tenemos que irnos acostumbrando a eso. Ahora, en la medida en que nosotros acostumbremos, nos habituemos a estar en comunión con Dios, ya sea hablando de los temas de Él u orando, ¿usted cree que el maligno puede acercarse a nosotros? ¿Será que podemos pecar en esa condición? ¿Será que podemos pecar?